Hola, bienvenidos a Cuento Virtual en Español. Mi nombre es Mariana y este mes vamos a estar celebrando al Dr. Seuss. De seguro has leído uno de sus tantos libros. La señora Toni y yo vamos a leer libros de Dr. Seuss todo el mes de marzo. Así que prepárate para estos libros súper divertidos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto enorme que estén aquí conmigo, Miss Toni, trayendo su sesión de cuento en español por medio de la Biblioteca Pública de Aurora. Y para empezar nuestro cuento, nos vamos a saludar. Manitas listas. Aquí. Muy bien, empezamos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Y usted. Muy bien. Ahora vamos a empezar nuestro cuento, ¿les parece? Y nuestro cuento se titula Yo puedo leer con los ojos cerrados. By Dr. Seuss. Así que aquí tenemos nuestro cuento. Yo puedo leer con los ojos cerrados. Empezamos. Yo puedo leer en rojo, en azul. Puedo leer. Y en el color del pepino. Yo también lo puedo hacer. Puedo leer en la cama, y en morado, y en marrón. Puedo leer en un círculo, y al revés. ¡Qué sensación! Leo con el ojo izquierdo, y con el ojo de al lado. Y hasta leo Mississippi, con los ojos bien cerrado. Mississippi, Indianápolis y aleluya también. Leo con los ojos cerrados. Es muy difícil de hacer. Pero no es bueno para el sombrero. Y hace mis cejas arder. Así que leer con los ojos cerrados no es algo que debo hacer. Y cuando los dejo abiertos, leo con mucha rapidez. Debe ser un lector ágil, ya que hay mucho por leer. Puedes leer sobre árboles, abejillas y rodillas. Y de árboles con rodillas y de abejas amarillas. Puedes leer sobre anclas y de hormigas un montón. Y acerca de los tobillos y caimanes con calzón. Puedes leer de mangueras y de cómo oler las rosas. Y qué hacer si las lechuzas en la nariz se te posan. Gatito, si abres los ojos y observas atentamente, ¡ay, cuánto aprenderás! Las cosas más sorprendentes. Aprenderás sobre las espinas de pescado y los huesos de la suerte. Y también sobre sobre trombones con un sonido muy fuerte. Aprenderás de Minin, la serpiente del cojín, y todo sobre Fu Fu, la bacala tururú. Aprenderás sobre el hielo y también sobre ratones.
de ratones en el hielo o hielo sobre ratones? ¿Sabrás el precio del hielo? Hielo frío, rebajado, un cubo por 10 centavos. ¿Aprenderás del dolor, la alegría y el mal humor? Hay tantas cosas que tú puedes aprender, pero si cierras los ojos, tú te las vas a perder. Y mientras más libros leas, más cosas aprenderás. Y cuanto más tú aprendas, más lejos vas a llegar. Quizá puedas aprender a ganar algún dinero. O cómo hacer rosquillas y adornos para el cuello. También puedes aprender a tocar el trombo loco con los ojos bien abiertos y sin cerrarlos ni un poco. Si lees con los ojos cerrados, sin duda descubrirás que el lugar a donde ibas se ha quedado muy atrás. Por eso, abre bien los ojos, no los vayas a cerrar. Por lo menos deja uno abierto de par en par. Excelente. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. Un placer como siempre. Tenemos que despedirnos por el momento, pero pronto nos veremos. Adiós, 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 amigos. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.